y ahora hablaremos de lo que es, digamos, el debuff o el efecto debuff que tiene justamente el Termi. Por un lado, justamente como digo, que el rival va a fallar su próximo ataque, o sea que va a tener que pensar en una carta que falle, o en su defecto fallará una carta que pensaba, digamos que pensaba conectar, lo cual puede ser la pérdida de una gran fuente de daño o de utilidad. Depende, o sea, hay cartas para todo realmente, ya sea daño, utilidad, lo que le convenga. Por lo que va a tener que de por sí usar una carta que la va a fallar sí o sí. Y también tener en cuenta lo que, digamos, en el aspecto de ofensivo, ¿no es cierto? En lo que respecta al daño, que si recibe un golpe con el modo, con el debuff stun, va a recibir daño por debajo de ese escudo. Entonces, eso es algo sumamente útil, va a ir directamente a la vida. Y bueno, eso puede llegar a servir para definir una partida cuando pensamos que el rival pueda escudarse mucho, ¿no? Eso con lo que respecta a lo que era el debuff de stun, ¿no es cierto? Y lo que era el de reducción de velocidad, como dijimos, tiene una, digamos, tiene una utilidad muy grande por el hecho de atacar primero. Y como digo, también es un debuff que nos va a servir para conectar Allergic Reaction, entonces, o Caterpillar, como quieren decirlo. Lo cual tiene mucha utilidad porque ese 30% de daño adicional se agradece. Claramente no lo queremos desperdiciar. Algo que quería también destacar, bueno, de reducir velocidad, sí, es que un Termi convencional, o sea, o perfecto, por decirlo de una manera, va a juntar alrededor de 46 de velocidad. Piensen que si nosotros reducimos un 20% de velocidad a un pez, por ejemplo, directamente con 55, que generalmente los peces puros tienen 55 de velocidad, tan solo con un lagging vamos a poder ser incluso más rápidos que él. Y me parece algo muy, muy muy importante. Pero ya si estamos hablando de, por ejemplo, un Axi como es el pájaro, vamos a necesitar dos lagging para poder superarlo en velocidad. Y bueno, ahora creo que venía un video que lo vamos a poder ver mejor. Dale, sí. Excelente. Bien, fíjense cómo, llegada a esta instancia de la partida, acá nuestro compañero decidió guardarse esos dos lagging, ¿bien? Para esta circunstancia, y no los usó hasta entonces. Hubiera sido muy trágico que no los tenga, porque probablemente hubiera sido mucho más difícil este final de la partida. Bien, si bien llegamos con toda la vida, fíjense cómo usamos el sticky para sacarnos el stun que probablemente nos iba a dejar el pájaro. En realidad es un no, el fear, que vamos a cerrar un ataque. Y ahora sí aplicamos este doble lagging para el próximo turno, pegar primeros y no darle ningún tipo de chance al rival. Lo reventó con esto. Sí, no le tuvo mucho. No tuvo compasión. Mamadera. Censurado. Así que fíjense qué tan importante puede ser ahorrar esos lagging dependiendo de con quién nos vamos a enfrentar, ¿bien?